correspondiente, por favor, y no interrumpir el desfile en este momento. Muchas gracias. Invocación a Dios a cargo del padre Giovanni Morán. Señor Dios de los ejércitos, llénanos a todos con tu poder, síguenos de fuerza para la pelea. Bendito sea, Señor Dios de los ejércitos, así como tus escritores, nuestro Dios, mantienes tu pacto de amor y misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. De ti proviene toda obra buena, todo don en ti es perfecto, bendices a los que te obedecen hasta por mil generaciones. Todo lo obedecemos, por tu fidelidad no se ha cortado tu brazo para cantar, ni se ha cerrado tu oído para oír. Hoy nuestro clamor por la salvación de estos miembros del Instituto Adolfo de Juan del Norte. Oramos por los hombres y mujeres de este glorioso instituto, por sus oficiales superiores, oficiales subalternos, por los caballeros alumnos, por las señoritas alumnas, por sus catedráticos, los especialistas, el personal de prueba. Te pedimos también por aquellos que, siendo parte de esta noble institución, aún no te conocen, que cuando se les predique el Evangelio de Salvación, estén dispuestos de corazón a entregar sus vidas por nuestro Señor Jesucristo. No permita, Señor, que quienes hoy invocamos tu nombre nos lamentemos o nos desanimemos en la batalla espiritual a la que nos enfrentamos. Antes bien, ayúdanos, cuídanos, oriéntanos y respáldalos en oración. Bendice a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Guatemaltecas. Clamamos por las oraciones de sus padres y madres que han levantado ante ti por sus vidas respondidas en este tiempo tu plegaria. El día de hoy también pedimos intercesión por nuestro comandante general,
por el ministro de la Defensa, por el jefe del Estado Mayor del Ejército. Sabemos que tú respaldas el puesto de autoridad y oramos por sus vidas. Bendecimos por todos los demás oficiales, por los subalternos, o también te rogamos para que, llenos de temor de Dios, actúen con excelencia, honestidad e integridad en sus corazones. Padre, abre las puertas del cielo y envía a este lugar tu poderosa bendición. Te damos gracias por este aniversario de nuestro glorioso instituto. Que guiados por el honor y la ciencia seamos llenos de vida, de gracia, de bendición y de justicia. Señor de los ejércitos, llénanos a todos con tu poder. Cíñenos de fuerza por la pelea. Queremos guerrear contigo por nuestro país Guatemala. Por amor a tu nombre, trae paz y poder a tu pueblo. Amén y amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Himno Nacional de Guatemala, cantado por el personal participante.
Regiones tiene un singular realce al imponerse el birrete y las charreteras al aspirante, para convertirlo simbólicamente en un miembro más de esta hermandad basada en el honor y la ciencia. Situándonos en este día, felicito especialmente a todas las señoritas y caballeros alumnos que hoy están recibiendo esta denominación de pertenencia al Hall y han alcanzado un peldaño en esa escala de etapas que deben recorrer para culminar su proceso formativo. Incluyo en esta felicitación a sus familiares, quienes sin duda alguna les apoyan en este esfuerzo personal. Es extensiva la felicitación a los restantes alumnos, los antiguos, por este aniversario que permite evocar a Adolfo Venancio Hall Ramírez, quien siendo joven dio su vida por la patria. Ese ejemplo de entrega es el que deben seguir ustedes, es el camino que acá se les enseña a trazar. Es construir y contribuir con la sociedad, aportando ese espíritu de servicio, nos debe caracterizar a todos quienes somos miembros del glorioso Ejército de Guatemala. En ese esfuerzo, cuentan ustedes con la guía y el apoyo de los oficiales superiores, oficiales subalternos, catedráticos, especialistas, tropa y personal por planilla, quienes tienen en conjunto ese compromiso de impulsar su proceso formativo. Mi reconocimiento a todos ellos por ese trabajo que realizan en beneficio no solo de los alumnos y familias, sino en beneficio de la sociedad y la patria. Reitero mi felicitación por este aniversario a toda la extensa familia holista. Año con año vamos aportando jóvenes con valores y conocimiento para el engrandecimiento del país y el beneficio de la sociedad, ya que por Guatemala, cada uno de nosotros es un soldado firme y leal a su nación. Atento, General División Reyes Chiva, Ministro de la Defensa Nacional. Nómbrese a los servicios por quien corresponda. Comuníquese, Coronel de Ingenieros DEM, Director Jairon Kenny Sierra Sierra. Servicios para el día de hoy, los de costumbre. Discurso del coronel de ingenieros diplomado en Estado. Grandes del honor y ciencia, como parte de su formación en sus diferentes carreras profesionales. Gracias por su apoyo incondicional, el esfuerzo vale. A la población en general, especialmente a la de San Pedro Carchá, que el Ministerio de la Defensa Nacional, en su momento, en cada una de las administraciones, ha cedido o ha devuelto a través de diferentes convenios a la Municipalidad de San Pedro Carchá 9.250 metros cuadrados que se convierten en un proyecto de carretera que es de beneficio común, que es el periférico norte de San Pedro Carchá. Asimismo, actualmente se está construyendo una planta de tratamiento de aguas residuales que también es un beneficio común para la población de San Pedro Carchá. Entonces, menciono esto porque no solo el San Pedro Carchá cedió terrenos al Ministerio de la Defensa, sino que actualmente en beneficio común se están haciendo las gestiones para que la población de San Pedro Carchá pues, también obtenga su beneficio. Esperamos con ansias el desarrollo de diferentes actividades que van a festejar los 50 años ya en el 2024. Se invita a los exalumnos, ya algunos ya presentes, como es el caso de la primera promoción, cuarta promoción, la décima promoción, que ya están gestionando diferentes actividades y ellos pues, se sienten orgullosos de ser exalumnos y quieren participar en esta situación de los 50 años que se van a conmemorar a partir del día de hoy hasta el 1 de marzo del 2024. Y todos aquellos que quieran sumarse serán bienvenidos. Gracias por su atención, disfruten de nuestros actos protocolarios y todos bienvenidos. Palabras del señor Freddy Arcadio III, representante de la cuarta promoción de exalumnos del Instituto Adolfo B. Hall del Norte. Thank you.
Con su permiso, mi coronel. Voy a tener el agrado de dirigir las palabras a toda la concurrencia y por favor le pido a mi familia que me acompañe. A mi esposa y a mis dos hijas que están aquí presentes. Me uno a la calurosa bienvenida que declaró el maestro de ceremonias a todas las autoridades y público en general. Damas alumnas y caballeros alumnos en formación activa, tengan todos muy buenos días. Honor, honra. Hoy, la cuarta promoción, celebramos a nuestros señores padres, a los aquí presentes y a los que en cualquier parte de nuestra vida Guatemala se encuentran todavía con vida. Y a los que a pesar de nuestra edad nos acompañan en pensamiento y oraciones en el día a día. Hacemos una mención muy especial a don Julio Manuel Borja, señor padre de nuestro compañero Julio Borja Molina, 4/2010. Él ahora tiene el honor y privilegio de supervisarnos desde lo más alto, acompañando a nuestro señor, pero también muchos de nuestros padres que partieron con anterioridad. Hago una especial mención y un saludo cordial a nuestros padres de ciencia, que nosotros jóvenes nunca entendimos que eran nuestros padres. Nos acompañan, nos acompañan a todas las sociedades públicas, privadas, desarrolladas, estudiantes y a nivel de institución. Ellos están hoy aquí presentes, me refiero a los queridos señores, doña Normita Argueta López y don Juan José López, padres de nuestro querido compañero Juan José López Argueta, 4/12. Muchas gracias, doña Normita y don José. Muchas gracias, doña Normita y don Juan José, por acompañarnos en esta mañana, así como lo hicieron en todas nuestras actividades de estudiantes. Damas y caballeros alumnos, hoy me dirijo a ustedes para que pongan en práctica la vida, la libertad y la felicidad como meta, erguidos y viendo al frente, manteniendo la verticalidad de la columna y el horizonte de la mirada, allá en lo profundo y alto de nuestras montañas, como hace 45 años, nosotros colocamos nuestra utopía, nuestros sueños. En un constante y firme caminar ha sido nuestra guía día a día, y en ese caminar en dirección a ella hemos sido hombres, jóvenes idealistas, llenos de amor y respeto a nuestros padres, a nuestra institución que les ayudó a formarnos del final de nuestra niñez al inicio de nuestra mayoría de edad, brindándonos la suficiente energía para hacernos productivos en el oficio de la vida, comprensivos y responsables esposos, ejemplares padres y en unos casos, amorosos y alcahuetos abuelitos. Lo de alcahuetos también lo aprendimos con nuestros padres. Caballeros alumnos y compañeros de la cuarta promoción, de 1977 a 1981, 5 años de estudio y formación, interminables y muy gratos años en el recuerdo, cimentados en lo más profundo de nuestro ser y existencia. Iniciados esos 5 años en octubre o noviembre de 1976 con nuestro examen de admisión, ingresando 126 aspirantes y caballeros alumnos. En enero de 1977, varios de nosotros vivimos internos los 5 años. Nuestras primeras vivencias como aspirantes las tuvimos en la escuela de allá arriba, en el cerro, enfrente. Anécdotas tuvimos, como mínimo 5 diarias, por 10 meses de estudio, por 5 años. Me llevaría un buen tiempo contarles todas esas anécdotas. Les contaré una vivida, muy rápido. En los 2 primeros días de internado, corrían las 0430 horas, suena la trompeta de levantarse. La orden fue en traje para deportes. Todos los antiguos caballeros alumnos de la primera, segunda y tercera promoción, firmes, con uniforme completo al pie de la litera. Y nosotros los aspirantes poniéndonos la pantaloneta, sin tenis, medias al revés y playera en la mano. Ese día en la madrugada supimos cuál era el ejercicio especial, yo diría muy especial. En la tarde nos pusimos de acuerdo con varios compañeros. Ese día antes del estudio obligatorio, por debajo de la almohada, pusimos nuestros implementos deportivos. De la misma forma lo hicieron los demás compañeros aspirantes.
Entre las 2.300 horas y 2.400 horas procedimos dentro de nuestros cachas a cambiarnos sigilosamente. Según nosotros, todo listo rumbo al éxito. En ese momento desconocíamos el término, la fibra es permitida y la plancha es castigada. Corrían las 0.100 horas y 0.200 horas cuando ordenaron levantarse. Era tan pesado el sueño que pensamos que eran las 0.430 horas. Era una revisión de rutina, eso dijeron. Los caballeros alumnos de la primera, segunda y tercera promoción, firmes al pie de la litera, con pijama, completo, nítidos. Y nosotros los aspirantes de la cuarta promoción, todos desalineados con traje de deporte. Esa noche de madrugada aprendimos el verdadero ejercicio especial. Esa madrugada hicimos doble ejercicio, incluido el de las 0.430 horas. Fin de la anécdota. Fue algo muy especial y un gran honor el haber estudiado y formarnos en la disciplina y respeto hacia nuestros oficiales, instructores, mentores, profesores, porque nos hicieron hijos dignos del honor y de la ciencia. Como toda promoción, nos fuimos desgranando con el transcurrir de los años. A finales de 1979, muchos partieron en diferentes rumbos, atraídos por sus sueños e ilusiones personales, y otros continuamos en estas magnas aulas del honor y la ciencia. Aquí, en este patio de maniobras, nos graduamos 9 caballeros alumnos, 6 de la cuarta promoción y 3 compañeros agregados. Corría el mes de octubre de 1981. Aquí, en esa grada, nos otorgó nuestros despachos mi general Manuel Benedicto Lucas García, a sus 51 años. Y desde esa misma grada, nosotros, los caballeros alumnos de la cuarta promoción, 41 años después, a sus 92 años, le rendimos en vida un sentido homenaje. Y vaya hacia él y los grandes militares que lo acompañan con gran gallardía. Ese día de octubre le acompañaba el agregado militar para Centroamérica del gobierno de los Estados Unidos, aterrizando en helicóptero en la parte de atrás del instituto. Para nosotros, los de la cuarta promoción, este acto fue un alto y un gran honor. Vivan por siempre todos los militares que en cumplimiento de su deber han sufrido la venganza del enemigo derrotado. Queridos amigos y amigas, la tercera edad está sobre nosotros. Les recuerdo que pertenecemos a la generación de 1946 a 1965, llamada Baby Boom, los niños de las bombas, porque nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual nos posiciona entre los 55 y 75 años. Somos la generación Peace and Love, amor y paz. Le damos las gracias al señor director del Instituto Adolfo Bejol, a mi coronel Sierra, por acogernos y darnos la bienvenida en nuestra institución. El Adolfo Bejol, a nivel nacional, es una institución productora de grandes mujeres y hombres que honran y dignifican a la patria, pero a pesar de la formación y las capacidades aprendidas, no tenemos una continuidad en el desarrollo de nuestro estudio superior, por lo que es hora de que vayamos un paso más allá. Me uno a las palabras de mi coronel Sierra. Es hora de que con nuestras gestiones logremos traer el estudio superior a nuestra institución. Aquí, en este patio de maniobras, expresamos los de la cuarta promoción a los 4 vientos que trabajaremos porque sea creada la Universidad y Academia Nacional de Alta Aplicación, la UANA, la cual dependerá de nuestro glorioso Instituto Adolfo Bejol a nivel nacional, la cual será una unidad con enseñanza de alta disciplina, moralidad y deber cívico. Seremos la primera universidad de estudio y formación cívica en Guatemala, con el primer deber de honrar a la patria. Se cuentan ya con 9 instalaciones de institutos Adolfo Bejol en el país y muy fácilmente se podrá llegar a 12. Se tendrán que hacer programas especiales como para compaginar el estudio de las damas y caballeros alumnos con la formación de los futuros profesionales en el honor, la ciencia y el civismo nacional. Tendremos que convencer a nuestras autoridades superiores, pero también a nuestras autoridades políticas, tanto educativas como del poder ejecutivo, para que este proyecto sea aprobado. Pero este es el mensaje, compañeros, que yo quiero que la cuarta promoción nos lleve. El éxito será indudable, porque somos formadas sobre él y hacia el éxito. Señor director, es un honor estar aquí en nuestra casa y felicitarlo por tan impecables y bellas instalaciones.
Es usted un gran líder e instructor. Para las damas y caballeros alumnos aquí presentes, caballeros alumnos de la cuarta promoción, a mi voz, ¿cómo está esa moral? ¡Alta! ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Como es de la materia! Hasta siempre y muchas gracias. Palabras del coronel de infantería, diplomado en Estado Mayor, Henry Giovanni López Oliva, comandante de la Brigada de Infantería de Marina, representante de la décima promoción de exalumnos del Instituto Adolfo B. Hall del Norte. Con todo respeto, quiero hacer propio el vocativo del señor maestro de ceremonias. A todos y a todas, cada uno y cada una de ustedes, muy buen día. Como diría mi capitán Ponce Joa en aquel tiempo, en esta mañana radiante de sol, nos reunimos acá, en este campo de maniobras, para celebrar un año más de nuestro glorioso Instituto Adolfo B. Hall del Norte. Allá por los años de 1983, primera semana de enero, 99 inquietos niños que pasaban por la etapa de la transición de la niñez a la adolescencia, ingresaban ilusionados por esa guardia de prevención. Hace 40 años, exactamente al día de hoy, la décima promoción de este instituto estaba ahí, formado, donde están ustedes, aspirantes, con ese mismo uniforme, con esa misma gorra, ilusionados porque hoy nos imponían el birrete y las charreteras. 99 aspirantes a caballeros alumnos. Pasaron 5 años, y como dijo mi antecesor, con todo respeto, se vivieron miles, miles, millones de anécdotas en este cuadro, solo dentro de este cuadro, no digamos dentro de las aulas, en nuestro infierno, el internado y en los alrededores del instituto. Hoy, un grupo de estos jóvenes de ayer se hacen presentes acá para rendir tributo a nuestro instituto, para celebrar su 49 aniversario, para rendir tributo también a todos aquellos que se nos adelantaron al viaje sin retorno, tanto catedráticos, oficiales, especialistas e integrantes de nuestra promoción. Hoy están con nosotros. A todos ustedes, gracias. De verdad, muchas gracias. Tengo el privilegio de ver a uno de los representantes de nuestros catedráticos, inolvidables catedráticos, el capitán Pineda. Muchas gracias. Usted es sobreviviente de ese grupo de catedráticos, mi capitán. Hoy acá están sus alumnos, encanados, cansados, pero ese es su fruto, mi capitán. Muchas gracias, de verdad. Ellos, cada uno de ellos tienen miles y miles de anécdotas. Y muchos agradecimientos para usted y para nuestros catedráticos que jamás los vamos a olvidar. Muchas gracias, mi capitán. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar a nuestros instructores, que también tengo el privilegio y honor de presentarles y estar dentro de nosotros
al entonces mi teniente Guillermo Cuellar, tenido teniente Guillermo Cuellar. Muchas gracias, mi teniente. Muchas gracias. Acá están sus alumnos, mi teniente, no lo olvidan. Usted sabe lo que hizo con nosotros acá, en este cuadro. Y prueba de ello está el bosque de Liquidamba que hoy adorna el cerro que esconde la temida torre que nosotros visitábamos diario por órdenes de mi teniente Cuellar. Que por cierto no íbamos ni caminando ni mucho menos corriendo. Pero ese bosque es el testigo de un día sábado de arresto que nos dieron la orden que teníamos que sembrar todos esos árboles y ahí están. Promoción, también ese es su fruto. A todos aquellos que se nos adelantaron, gracias. Hoy están con el Señor. Gracias, señores catedráticos. Gracias, Cahuá, que nos despachaba todas las golosinas ahí en la tienda. Hoy está despachando golosinas y aguas allá en el cielo. El inolvidable Cahuá, que con una amable sonrisa siempre nos recibía en la tienda. Y de todos modos nos decía, planchaste vos, Cuá, planchaste. Y no por restarle importancia, y con el perdón de mi promoción acá, ellos me nombraron portavoz de nuestra promoción. Pero me tomé el atrevimiento de invitar a mis señores padres, que gracias a Dios están conmigo acá. Ellos son los representantes de todos los padres y encargados de la décima promoción. Padre, madre, muchas gracias. Gracias por su apoyo. Su sacrificio no ha sido en vano. Acá estamos presentes. Así que promoción, los invito a que por favor nos pongamos de pie para rendir el tributo a nuestros héroes que durante el camino se han adelantado. Gracias. Y para que sientan las señoritas y caballeros alumnos que la décima promoción está acá presente. Décima promoción, ¿cuál es su lema? Que Dios los bendiga, muchas gracias. En este momento tendremos el acto trascendental de imposición de birrete y charreteras al personal de aspirantes, a señoritas y caballeros alumnos, promoción 50, a cargo de galonistas. Primera escuadra, Joná Alvarado, Roberto Noé, Gramajo Paz, Edward Alejandro, Belman Palacios, Camila Montserrat, Cano Rodríguez, Vanessa María, Jalal Artola, Neily Dalia, González de Paz, Madison, Chojalal, Flor de María, Pop Max, Liliana Nayel, López Alvarado, Dairi Mariana,
Rash Cacao, Ana Paulina, Max Pérez, Yemima, Coy Alvarado, Darlin, Choquilev, Damaris, Stephanie, Álvaro García, Luis Ángel. Segunda escuadra, Torres Toc, Candy Pedro, Camnal Castro, Brian Benjamín, Alvarado de la Cruz, Justin, Belis Torres, Miguel Ángel, Hernández Pérez, Freddy, López Pereira, Kerwin, Meléndez Cook, Néstor, Álvarez García, Ángel, Yashkal Ak, Diego, Vega Ávila, Marco, Cahuén Gómez, Harold, Santos Mejía, Marco, Tobar Rodríguez, Luz. Un gran favor a nuestros padres y madres de familia de no intervenir en las filas, por favor, en este acto. Muchísimas gracias por su comprensión. Tercera escuadra, Soberanes Lutín, Wilfer, González Ramos, Jimmy, Choc Peralta, Erwin, Cabnal Guevara, Julio, Olvito Velázquez, Cristian, Tiul Choc, Jorge Abel, Kilepsu, Cristian, Jerónimo Coloch, Brandelson, Yashkal Ak, Diego, Kek Pitán, Dustin, Alvarado Soberanis, Juan, Choc Chul, Audiel, Tujar Monzón, Saúl, Kaalku, Anitza. Cuarta escuadra, Sierra López, Hambler, Hernández Sierra, Eduardo, Rodríguez Galvez, José, Castañeda Vargas, Oscar, Damián Choc, Héctor, Lem, Johnny, Sierra Pao, Ángelo, García Muntz, Javier, Caalcho, Mérida Santos, Luis, Pouchu, Carlos, Tiulico, José, González Siboy, Evans, Casa Kil, Marvin y Castro Kil, Nicolás. Las señoritas y caballeros, alumnos, en este momento están siendo honrados con la imposición de su birrete y charreteras. Son señoritas y alumnos de la 50 promoción. Así es que felicitaciones a cada uno de ellos y a los participantes. Brindemos fuertes aplausos por este acto tan trascendental. Merecidos aplausos para nuestros caballeros y señoritas que han logrado este honor. Felicitaciones a cada uno de ellos y ellas. Filas, formen. Protesta de la bandera de la promoción 50. A cargo del coronel de infantería diplomado en Estado Mayor, Juan Carlos Ájera Valle, subdirector del Instituto Adolfo B. Holdete. Aspirantes, a señoritas y caballeros alumnos, protestar y seguir constantemente la bandera de la República, defenderla hasta perder la vida, y no abandonar a quien nos esté mandando en acción de guerra o disposición para ella. ¡Sí, protestamos! Blanco derecho. Derecha, de frente,
cortesía a la bandera nacional por los alumnos de la promoción 50. Rogamos a los señores fotógrafos dar el espacio respectivo, por favor, que en este momento se hace la pleitesía de los caballeros y señoritas alumnas en la 50 promoción. El espacio, los fotógrafos para los caballeros y señoritas alumnas de la 50 promoción. Muchas gracias por su comprensión. Silencio en memoria de los héroes caídos en el cumplimiento del deber. Thank you.
himno del Ejército de Guatemala, cantado por el personal militar presente. Personal militar presente. Oh,
bandera nacional a su retiro del área de ceremonias. Serie de ejercicios con fusil. Las señoritas y caballeros cursantes de primero básico del Instituto Adolfo Pejol del Norte realizan diferentes ejercicios con fusil, los cuales permiten que se fortalezcan física y asimismo lograr coordinación, equilibrio y estabilidad. ¡Fusil, Luca! Posición inicial, en posición. Ejercicios como fusil a la nuca, girar y tocar el suelo, tracción dorsal, fusil al frente, tracción de las rodillas. Consiste en que los alumnos y alumnas aprendan a hacer diferentes ejercicios y movimientos con el fusil Mauser. Como soldado, debes saber hacer movimientos con el armamento ejecutados con gallardía, constancia y marcialidad. Posición inicial, en posición. ¡Ya! Con tres repeticiones, Prince. Estos ejercicios ayudan a que las señoritas y caballeros alumnos aprendan concentración, que puedan desarrollar las diferentes formaciones y movimientos que se hacen en una maniobra, como lo estamos apreciando en esta actividad.
repeticiones. ¡Prensi! ¡Lar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Alto! Asimismo, atención. Se pone en práctica el ejercicio de mando y el ejercicio de control. Se necesita un instructor principal para demostrar y dirigir los ejercicios. Este debe conocer perfectamente los ejercicios, sus nombres, la cadencia para cada uno, el sistema de cuenta acumulativa, la formación empleada, el método para demostrar los ejercicios y el aprovechamiento de los instructores auxiliares. Posición inicial, en posición. ¡Ya! Con tres repeticiones. ¡Prinzi! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Alto! ¡Atención! ¡Firme! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Cierren las filas! ¡Formen! Y así es como se culmina la serie de ejercicios con fusil. Despedimos a nuestros caballeros y señoritas del cuadro de maniobras. Más fuerte los aplausos para el esfuerzo de nuestros caballeros y señoritas alumnas. Es importante también recordar que en el año de 1997 se permitió el ingreso de señoritas alumnas al instituto para que formaran parte del personal de la compañía de señoritas y caballeros alumnos. Y asimismo, cada 1 de marzo se conmemora un aniversario más de su creación. En este momento tendremos la presentación de disciplinas deportivas como el boxeo, taekwondo y aro de fuego. El ejercicio físico es un elemento básico para la formación de las señoritas y caballeros alumnos, ya que este ayuda al mejoramiento y mantenimiento de nuestra salud. Los programas de actividad física aumentan la fuerza,
aportan más energía y pueden ayudar a reducir la ansiedad y la tensión. Además de mejorar y agilizar la función mental, la memoria y sensación de bienestar. Este se caracteriza por el optimismo, la euforia y flexibilidad mental que se llega a alcanzar. Los ejercicios físicos nos ayudan a mantener nuestro cuerpo sano y fortalecido para estar preparado a enfrentar cualquier situación que se disponga. Asimismo, muestra el espíritu de cuerpo y el valor a través de mejorar y enfrentar las situaciones de la vida. Es así como nuestras señoritas y caballeros alumnos nos presentan los diversos ejercicios que ponen en práctica día a día, que los llevarán a tonificar y fortalecer su cuerpo, incrementar sus habilidades y destrezas físicas, así como mejorar su memoria e incentivar su autoestima para tener una mente sana en un cuerpo sano. Teniendo entre estos deportes la práctica del box, paso del aro de fuego y taekwondo. El boxeo es un deporte reconocido a nivel mundial. Es un deporte individual, aunque cada participante cuenta con un grupo de personas que lo ayudan. La actividad consiste en dar golpes, al contrario, haciendo uso de los puños enguantados. A diferencia de otros deportes de pelea o lucha, este solo se permite pegar por encima del cinturón. Los ejercicios de paso del aro de fuego permiten a los alumnos el desarrollo y afinamiento de las destrezas motrices, la coordinación, la elasticidad y el equilibrio. Además, permite que al agregar el fuego como obstáculo, el alumno pueda vencer sus temores y le permite enfocarse en un objetivo en común. El taekwondo es el arte marcial coreano creado por el general Choi Hong-hee en el año de 1955. Es considerado uno de los sistemas de combate y defensa personal más poderoso y complejo. Demanda, por lo tanto, un intenso entrenamiento a nivel físico o mental. De hecho, tiene también un aspecto deportivo y competitivo que permite a quien lo practica desarrollar las cualidades propias de un deporte, con el agregado de contar con una fuerte disciplina filosófica y psicológica que ayudan al practicante en su desarrollo personal de manera integral, proporcionándole a su vez un sistema de defensa personal tan necesario en nuestros días. Más fuerte los aplausos, por favor, a nuestros invitados, para los caballeros y señoritas que están demostrando ahí su preparación día a día en nuestro glorioso Instituto Adolfo Bejol del Norte. ¡Vamos! ¡Ya!
De esta forma, es como los caballeros y señoritas alumnas nos han demostrado las distintas disciplinas deportivas que se imparten en nuestro glorioso establecimiento. Muchas gracias, jóvenes, por esta demostración. Despidamos a los caballeros y señoritas alumnas en su demostración deportiva. Hoy, a sus 49 años de vida, han egresado de esta gloriosa casa de estudios promociones de bachilleres en ciencias y letras con orientación en computación para este prestigioso establecimiento. A continuación, tendremos nuestra maniobra. Come on!
Y es así como las señoritas y caballeros alumnos del Instituto Adolfo Bécquer del Norte dan la presentación de maniobra de orden cerrado, poniendo en práctica los movimientos con fusil necesarios para una buena coordinación, concentración en los movimientos y la destreza al ejecutar cada uno de los movimientos con gallardía y marcialidad, cualidades que distinguen a los hijos predilectos del honor y la ciencia. Honores a la bandera al pasar a la cabeza para el desfile de honor. Hace 46 años están imponiendo el birrete con mucho sudor, pero con una gran esperanza, con un gran deseo de salir adelante, de aprender. Estos nombres que están grabados acá son personas exitosas que están en diferentes países, en diferentes departamentos de acá, en diferentes profesiones, que están poniendo en alto el honor de este instituto Adolfo Bécquer del Norte. Hay numerar diferentes profesiones, éxitos. Hoy, tal vez el que está de moda, el presente, es nuestro integrante, el general de brigada Barrientos Girón Napoleón, que es el actual ministro de Gobernación, cual es, nos honra, es parte de nuestra promoción.
Esta promoción es una de las pocas promociones que también ha dado generales. Hoy nos acompaña el general Byron Irán Quiñones Sandoval, que también tuvo su éxito en su momento. Hoy ya estamos retirados, pero seguimos admirando, respetando y honrando a las Fuerzas Armadas, especialmente a este establecimiento del cual nosotros aquí iniciamos nuestra misión de servicio a nuestra nación. Gracias a ustedes, porque también generaciones después han sabido mantener ese honor de nuestro ejército de Guatemala y de este semillero que es de la Escuela Politécnica. Así que sin más, agradezco a los amigos de la promoción que nos viven en la capital, viven en otros municipios y departamentos, pero que también colaboraron para que este momento llegara a ser después de 46 años que al fin nos logramos organizar. Así que muchas gracias y pido ahí a los integrantes de la promo para que podamos hacer la revelación. Y es a través de este acto que damos por culminado el programa de nuestro 49 aniversario del Instituto Adolfo Bejol del Norte. Damos gracias nuevamente a los padres y madres de familia, a la familia en general de cada uno de nuestras señoritas y caballeros alumnos, habernos acompañado. Honores a la bandera para su retiro del área de ceremonia.